All right, anyone that has a question, just go ahead. Santi, are you able to respond to the recent news of your transfer request and the events that happened after where you did not appear at training earlier this week? Santi, ¿tienes algo, alguna respuesta sobre lo que salió de que pediste una transferencia a otro club y después lo que pasó después que te quedaste un poquito más rato allá y no entrenaste? No, pues aclarar lo que está pasando, pues no es de que quiera pedir una transferencia, sino que pues uno siempre quiere estar mejor y yo quiero estar mejor aquí. He estado en diálogos con los dirigentes del club para mejorar un mejor contrato, pero pues hasta el momento no se ha podido concretar. Y nada, la decisión que tomé de quedarme un poco, pues aprovecho para pedir disculpas. No fue como la manera de que tú hayas tomado las cosas, pero pues nada, ya lo haré en momentos con mis compañeros, disculparme con ellos. Y nada, es algo que de lo que aprendo día a día y ya. I wanted to clear up what is happening. It's not about asking for a transfer. Everyone always wants to be in a better position, and that's what I want. I've been talking to the club, in talks with the club for just asking for a better contract situation for me. I stayed there longer during the break, and I want to take the time to apologize for that. It wasn't the best way to handle things for me, and I spoke to my teammates about it and apologized. I'm just learning every day. So the information that you told Ned Grabovoy, the general manager, that you did not want to be in Portland anymore, was that true? And if not, why was that shared publicly? La información que le diste a Ned, decían que le dijiste que no querías estar en Portland. Y si eso no fue verdad, ¿por qué compartieron eso? La verdad, no tengo ni idea por qué compartieron algo así. De mi boca no ha salido pues algo así, con, no he hablado del tema con nadie. Como te dije, mi salida no igual tampoco depende de mí, depende pues del club, de si ellos quieren que yo esté bien aquí de la mejor manera aquí, pues solo espero que hagan eso por mí, no de que den ese valor, pues de que ellos estén dispuestos a sentarse y hablar bien del tema y aclarar las cosas, si están dispuestos a esto, si no están dispuestos a aquello. Igual, como te dije, no estoy mal aquí, estoy muy agradecido por todo lo que han hecho por mí, por lo que hacen día a día, por mí, mi familia. Y nada, siempre agradecer con eso, pero pues lastimosamente y mis ambiciones van más allá de solo pues estar aquí y estar bien aquí. Siempre voy a querer estar mejor y siempre que haya esa posibilidad aprovecharé para estar mejor. Honestly, I have no clue why they shared that. That hasn't come out of my mouth with anyone. My contract and if I stay here depends on the club. I hope they want me here and that they value, or they give me the value. I think and I hope that they'll sit down with me and talk about these things. I'm not doing bad here. I'm very grateful actually for what the club has done for me and my family. But I have big ambitions for myself regardless if it's here or not, and like I said, always I just want to be in a good situation and better. Santi, you mentioned apologizing to your teammates and coaches. Just wondering if you feel like there's any need to rebuild trust with them, and if so, how do you move forward with doing that? Mencionaste que te disculpaste con tus compañeros. ¿Crees que vas a tener que volver a recuperar su confianza y cómo crees que salga todo eso? Pues sí, espero en el momento que lo haga, pues, que mis compañeros puedan entender
que cometí un error, lo acepto, que puedan también entender mi situación, que no es nada fácil yo estar con molestias o estar mal y aún así seguir jugando. Y ahorita que yo vaya a buscar algo por mí, por lo que me pueda beneficiar, por lo que pueda estar mejor y que no estén dispuestos a eso, creo que espero que mis compañeros puedan entender esa parte de por qué hice lo que hice, pero igual es algo que no volvería a hacer. Creo que nunca lo volvería a hacer. Sé que estuvo mal hecho y nada, espero pues que sí, que todo sea mejor en algún momento. Yes, I hope that when I do it again, they understand that I made a mistake and that my situation is just not easy. I just hope they can understand that for me. Sometimes if I don't feel great, I still play, and I'm just always looking for my well-being. I hope they can understand why I did that. I know I won't ever do that again, and it wasn't the best way to do things. So I hope everything gets better soon. Santi, ¿cómo estás? Porque no es fácil que se compartan cosas que son tuyas, que haya artículos, cosas sin poder hablar, sin poder poner tu parte, sufriéndolas de cierta manera, la familia esperando tu respuesta a las conversaciones, a las reacciones, etc. ¿Cómo te sientes? No, pues es un momento muy incómodo, muy, pues, digámoslo, desagradable, porque yo, pues, hasta donde lo único que quiero es jugar y no poder jugar por cosas como esta dan como esa rabia, esa impotencia. Mi familia también está muy golpeada ahorita que estoy allá, como se iban manejando las cosas, como ver a mi mamá pasando por ese momento de yo estar ahí con ella, pero no en buena onda como quisiéramos estar. Creo que fue un momento pues muy difícil, pero espero que valga la pena para momentos mejores aquí, porque he vivido momentos aquí y, como te digo, estoy agradecido con el club por todo lo que ha hecho por mí, por todo lo que hace por mí y mi familia día a día. Y eso espero que podamos estar mejor pues todos en algún momento otra vez. I'm going to translate. Yeah. Santi, how are you? It's not easy when personal things are shared of you and you're not able to do much and respond. Santi's response. Yeah, it's a very uncomfortable moment and not a good feeling. I just want to play, and sometimes it's hard not being able to play for things like this. It's just really hard. My family is worried, and seeing my mom go through it with me, it's a hard moment for me, but I hope this is all worth it in the end. And like I said, I'm just grateful for what the club has done for myself and my family. Time for one more. ¿Qué sigue, Santi? Aquí en adelante. ¿Vas a poder participar este fin de semana? ¿Lo has conversado con el entrenador? ¿Hay algún tipo programado de reuniones para seguir hablando el tema y tratar de que estés bien aquí? ¿Ya está puesta la puerta de si no podemos ponernos de acuerdo, busco mi camino? ¿Qué sigue? No, pues hasta ahora no se ha definido nada como tal en el momento. Todavía sigo en conversaciones con el club. Por lo mismo, porque quiero estar bien aquí y quiero continuar mi camino aquí. Para nadie es un secreto que admiro muchas cosas, como poder ir a jugar a Europa, y me gustaría que fuera desde aquí. Pero también estoy abierto a otras posibilidades que obviamente puedan beneficiarme. Y nada, espero que pues que todo se arregle. Hasta el momento, muy respetable lo del profe, que ha decidido ponerme aparte del grupo por todo lo que está pasando, porque no estoy bien mentalmente, esto me afecta mucho. Y nada, también agradecerle al profe por comprender esa parte pues de mí en ese momento, ese apoyo que ha hecho siempre hasta el momento. Y nada, esperar para volver a aportar eso que vine a mis compañeros, ser feliz, jugar, que es lo importante. Just a second. So what's next? Do you know if you'll be available next, and just what are your plans moving forward? Santi's answer. Right now there's not a definitive answer on that, but I want to be here and I want to do well here.
It's no secret that I've said before I want to go and play in Europe in the future, but I want to go there from here. It's respectable from the coach to put me aside for now, just for everything that has been happening. But I want to thank the coach for the trust and the support he's always given to me, and now wait to be able to support my teammates on the field and just play soccer. Okay, we're gonna wrap it up there. Yeah.